¿Qué tal, Pauli? ¿Cómo te va? Muy buen día para vos. Abrazo grande a cada uno de los seguidores de Puntal AM. De a poco, despacito, va asomándose el solcito en una mañana muy fresca en la ciudad de Río Cuarto. Bueno, culminando una semana, tal cual lo decías, con muchísimos cambios, con muchísimas variaciones. Poquito más de 3 semanas lo que ha estado en Batakis. Y desde Batakis para acá ha habido un aluvión de nombres, ¿no? Me he quedado pensando, mientras te escuchaba con los nombres recién, ¿en dónde habrá quedado en el imaginario los nombres primeros de los funcionarios del gobierno de Alberto Fernández? A ver, habría que hacer una encuesta y la gente si recuerda a Basterra, a Lozardo, algunos de esos nombres que estaban originarios, ¿no? Ministro de Justicia, Ministro de Agricultura, Sabrina Frederick. Nos acordamos de Salvareza, por ejemplo, que ha estado también siendo ministro en el inicio mismo de la gestión de Alberto de Trota, Fernández. ¿Te acordás? Bueno, Trota. Hizo... De Trota, ministro de Educación. Bueno, es un verdadero vendaval de nombres lo que ha tenido en lo que ahora se circunscribe en una figura casi muy parecida al caballo de la Rúa, si uno traza un paralelismo a una figura de superministro, o lo que es en algunos países del viejo continente como el primer ministro, que muchas de las veces tiene hasta más peso que un presidente. Bueno, ¿qué será de Sergio Massa? ¿Será como un primer ministro? ¿Será un superministro como lo fue el caballo de la Rúa? Bueno, se lo vamos a preguntar a la gente, si te parece, esta mañana donde el sol va despuntando en este viernes, querida Paoli. Bueno, acá hay muchos señores sentados. A ver, ¿quién habla? ¿Quién despunta el vicio? Estamos en vivo, lo molestamos un segundito. Cambios en el gabinete. ¿Qué opina del nuevo superministro que tenemos? ¿Se agarra la cabeza? No. Hay que matarlo a Macri y nada más, se termina todo. ¡Ah, Macri! ¿Qué sí, por qué? Sí, eso se destrozó todo, que no hay otra. ¿Y qué opina de estos cambios que han...? No, eso no. ¿Usted, caballero? No, yo no entiendo ya. ¿No entiende tantos cambios, el por qué, el para qué? Exactamente. ¿Y qué quieren hacer? Porque no saben de bata, gente, hermano. Está perdida. Ponen a uno, sacan a otro, es como un partido de fútbol. ¿Viste? Menos, porque el partido de fútbol por lo menos te divertís. Con esto no, sufrí. Bueno, ¿y avizora alguna esperanza entre estos cambios? No. Acá tiene que cambiar totalmente todo, no esto otro. Si a esta gente le queda este último muchacho y chao, no queda más nadie. La persona en la cual han depositado la confianza. ¿Qué confianza le puede tener? Mandan una ministra a Norteamérica, cuando viene ya de vuelta ya está sacada. ¿Cómo puede entender? ¿Se entró en el viaje? En el avión ya le dijeron, usted no es una ministra. Me parece a mí. Bueno, el presidente del Banco de Nación, no sé si vio el videíto, pasó lo mismo. Que sí. Se enteró antes de... Claro, ya. Ya sabía que se tenía que ir. Así que no entiende. ¿Qué confianza puede tener de gente que no, yo no tengo más confianza? Mira qué pasa, había varias. Varias crisis. Sí. Y usted, caballero, también una persona de... Igual. Estamos, el mismo... Igual. Todos vamos, antes de salir del post, lo vamos a meter más abajo. Este chico que se fue, ¿eh? Es kirchnerista. Por eso te dice así. Mátalo a Macri. Pero entonces, antes de Macri, tenemos que matar a todos los que venían de atrás, ¿o no? La violencia no es solución nunca. No, por supuesto. Pero si esto no es de ahora. Por eso te digo, nosotros hemos pasado ya varias miserias, mira. Ya estamos jubilados. Gracias a Dios que lo podemos jubilar, que más o menos, dentro de todo, lo podemos manejar. Pero hay gente que no... Bueno, después todo, hay gente también que... Son todos planeros, cobran planes. Ganan más que nosotros. Pues creo, 37 mil pesos ganamos nosotros y ellos ganan 70, 80, sin trabajar. Gracias, caballero. Gracias. Bueno, la opinión de las primeras voces, vamos a seguir buscando, Pauli, qué es lo que opina la gente. Caballero, lo molestamos un segundito, estamos en vivo. ¡No! No dice señor. Bueno, a ver, lo ve usted... Una persona de muchos años, experto en crisis, ¿qué nos dicen estos cambios? No digo nada. No, hermano. ¿Y tiene fe en Massa? No, ¿qué va a tener fe en Massa? Sí, cada uno que entra con el bolsillo abierto y se va con el bolsillo lleno, de donde sean.
Porque es la verdad, viejo. Tenga el color que tenga. La verdad. No, me cagaba trabajando todos los días. Después me dejaste tener un amigo que le hemos luchado juntos, ¿viste? Y bueno, es la única, ¿viste? Acá nadie te da nada si no te lo gana, viejo. ¿Y qué opina de que haya un superministro o un ministro que sea que tenga varias áreas específicas? ¿Puede llegar a solucionar algo? ¿Puede generar confianza en los mercados? Ojalá, porque ¿quién no quiere que lo vaya mal? ¿No es cierto? Pero es bravo la mano. Una cosa es de acá y otra es estar allá, ¿no es cierto? Porque de afuera vos podés arreglar montones de cosas, pero una vez que llegas al caldo, no es lo mismo. ¿Sabías vos eso? Que el país no únicamente lo mandamos nosotros, sino que hay mucha gente de afuera que nos indican por dónde tenemos que ir. Y eso puede ser muchas veces por lo que vamos y pedimos. Acá entra plata así. Va uno y pide, pierde soberanía, autonomía. Yo no sé. Yo te puedo decir que hasta los años que tengo, el gobierno entra así de plata. Por algo entra en el gobierno, ¿no? ¿Eh? Así entra. Y sale por un agujerito así. Eso te dice todo, creo. ¿Eh? ¿Y usted qué fe? ¿Qué no puede decir? Yo lo único que digo es que soy contento porque soy hincha de River. Ahí lo mate. Ahí lo mate al negro. Porque anda bien River. Ahí lo mate al negro. Bueno. No, negro, no. No opino nada, ya estamos cansados. ¿Y cuántas crisis le tocó vivir a usted? ¿También es jubilado usted? Si nos conocemos de chico con vos. ¿No soy el negro Ortiz vos? Yo soy Ortiz, sí, sí. Y bueno... Y yo vivía de la casa de tus padres 3 cuadras para allá. Ah, mire usted, pero me estoy enterando que soy el negro. Bueno, ¿cómo lo ve a Massa? ¿Lo ve? No le ve chances. Bueno. No quiere seguir hablando de caballero. Bueno, así está un poco el cuadro de opinión con algunos trabajadores. A ver, nos acercamos a una persona más joven. Caballero, lo molestamos, estamos en vivo. ¿Qué opinión te merece en la llegada de un superministro como Sergio Massa al poder, estos cambios en el gabinete? No veo noticias, discúlpame. No soy una persona que ve noticias. Nada, cero. Desde que empezó la pandemia, nada. Así que no. Así que no estás al tanto de lo que ocurre en economía, lo que ocurre en el país. Sinceramente no me interesa en eso, discúlpame. Bueno, muy amable, gracias. Hasta luego. Bueno, mira Pauli, vos. Así está el cuadro de mira situación. Vos. Algunos trabajadores del volante... acá el joven que no ve noticias, bueno, un variopinto, ¿no? El señor que, y algunos trabajadores del volante sobre este lado de calle Constitución, respecto a lo que se viene, ¿no? Los cambios sí. Que se han avizorado. No, y cómo lo toma la gente, Marce, también, ¿cómo lo vive, ¿no? Porque bueno, uno, bueno, porque es periodista, porque está ahí minuto a minuto con todo lo que está pasando, pendiente, pero hay gente que a lo mejor no le interesa. Le interesa que tenga, por ejemplo, una jubilación, algo de dinero en el bolsillo para poder llegar a fin de mes y ya. Que cómo llega, que si tiene más capital político, que si viene construyendo poder para llegar a ser presidente, tal o cual. Y hay gente que no le interesa y que realmente, como acabamos de descubrir, ni siquiera mira o escucha noticias, ¿no? Sí, y que hay un hartazgo generalizado también, ¿no? Me parece... que el hecho de cierto borramiento en cuanto a expectativas de la gente, en cuanto a posibles salidas de las crisis, hace que se generen esto, ¿no? El hastío en la opinión, el desgano. Muchas de las veces lo que se logra es eso, ¿no? Cuando hay procesos por allí, colectivos que generan, o colectivos de la política, digo, de los últimos 7, 8, 10 años, así como en algún momento fue este el leitmotiv de la década ganada que tanto escuchamos, casi estamos atravesando una década perdida, si uno toma como referencia aquella devaluación verdaderamente drástica del gobierno de Kicillof en economía en el 2014. Hasta acá ya han pasado 8 años y medio y no hay visos de crecimiento, ¿no? Venimos prácticamente de un traspié tras otro. Eso es lo que me parece que termina generando la opinión de la gente, ¿no? De que no se va a la profundidad, sino que muchas de las veces es el hastío el que termina ganando por goleada, ¿no?
Muy bien, bueno, en un rato vamos a hacer otro sondeo, porque necesitamos eso, digo, comunicarnos con la gente, ver cuál es la sensación entre nosotros, entre los pares, entre los que estamos un poco alejados de Casa Rosada, porque también eso es un tema, ¿no? ¿Qué pasa con las provincias? Se reunieron los gobernadores, parte de los gobernadores, los que aceptaron esa reunión de último momento convocada por Alberto Fernández, seguramente para medir el termostato, para medir fuerzas, para medir posicionamiento y credibilidad para con este proyecto de masa que se venía. Y bueno, y nosotros tenemos ahí como un representante que es Juan Schiaretti, que va a tener que reconfigurar ahora con este nuevo protagonista que es Sergio Massa, ¿no? Bueno, tal cual lo decía ayer, me parece, me quedo con algunas palabras de Facundo Torres, que no fue menor lo que dijo en la jornada de ayer. Massa estaba cercano de la Sota, pero no es Schiaretti. Sí. O sea, como marcando un posicionamiento de que esta figura del superministro y este pedido que se ha hecho a la Liga de Gobernadores no incluye a Juan Schiaretti. Uh-huh. Digamos que tiene un posicionamiento diferente, que tiene una mirada diferente al respecto de la asunción de Sergio Massa y que lo ha hecho saber en las últimas horas. Pero me parece que lo de Torres es central, es una declaración que no quiero dejar escapar porque me parece que marca un poco lo que ha sido una posible cercanía, ¿no? De sí Massa con De la Sota y no con el gobierno de Schiaretti. Bueno, ahí está entonces. Ya volvemos con ustedes, chicos. Está hermosa la jornada, se ve pero fresca, ¿no? Tenemos 11 grados ahora, en estos momentos la temperatura. Gracias, Andrés, por el paneo. Qué linda está la plaza. El cielo bien despejado, turquesa, celeste, sol, un día hermoso. Vamos a volver a estudios con esta imagen ahí de fondo de nuestra plaza central. Ya volvemos con nuestro móvil en instantes. Decíamos 11 grados la temperatura y el cielo despejado, sol, viernes. Estamos terminando el mes. Ya el próximo lunes nos encontramos en agosto directamente en Punta La M. Un fin de semana que ojalá que sea para descansar esta tensión de julio. Julio completo fue muy tensionante, pero ayer, sobre todo, y lo que se viene también, genera mucha expectativa en toda la población. En algunas personas no, por ejemplo, no les interesa para nada la cuestión ni política ni económica, pero sí lo que repercute directamente en el bolsillo y en la realidad socioeconómica, laboral de cada una de las personas.